Los dos chicos, quienes jugaron juntos en Independiente. Claro. Qué linda la nenita de Mosquera. La Mosquerita, mira. Largo pelotazo para Lázaro, la quiere bajar, le queda al Tobelli, viene el torito, al Tobelli, la enganchó, le pega para Lázaro. Lázaro, en dos oportunidades no pudo, el goleador, clara, nítida, fue para Tigre. Leguizamón la vino a buscar, la maneja el 10, Leguizamón. Jacuzzi, se la va a jugar, Jacuzzi, centro, lo perdió Matos, clara era para el equipo del viaducto, ¿con qué cabeció el 16? Clarísima la posibilidad para el equipo local. Y ahora la contra con Altobelli. Se la alcanzaba Lázaro. Viene el torito Altobelli. Solo contra todos. Altobelli le va a pegar Altobelli. Campestrini. Crece la figura del arquero de Arsenal. Era Altobelli contra el mundo. Altobelli contra Sarandí. Y en realidad fue Altobelli contra Campestrini. Ganó el arquero. Cristian Díaz. Leguizamón, Pellerano, pasa a Cena a la derecha, Carrera, viene Cena, toca para Pellerano. La tiene Pellerano, le levanta al área, buena para Leguizamón, golazo. Gol de Arsenal, 31 minutos. La picaron para Leguizamón, definió bárbaro, gana el equipo del viaducto, también es líder, 1-0, llegó el goleador. El pase milimétrico para la llegada de Leguizamón a espaldas de Blengio. Gana Arsenal 1-0, la primera chance profunda que tuvo el equipo de Garnero. Jacuzzi, Pellerano pasa a Cena, viene Cena, se desprendió, va al ataque, viene Cena, saca centro, la metió en el área para Matos y Leguizamón. Valía, no estaba la bandera en alto, la sacó el arquero, esto es córner, tiro de esquina, lo perdió Leguizamón, casi el segundo. Y los jugadores de Tigre esperaban que el árbitro cobrara fuera de juego. Vamos a ver, cuando se produce este toquecito del hombre de Arsenal, Leguizamón está habilitado, como nos muestra el Televín. La jugada valía. Arsenal se pierde increíblemente el segundo gol. Sí, Leguizamón, han sacado número para pegarle. 4 minutos, Leguizamón, ¡gol! ¡Gol de Arsenal! Gol del 10. Que hizo un gol de 10, de tiro libre, la clavo del ángulo, Leguizamón, esto está 2-0. Lázaro, Lázaro. Mosquera se va, Se va Mosquera, ¿no está molestado ya? Sí, señor, el segundo expulsado en Arsenal del campeonato, también en 2 fechas, el anterior, Saba con Argentinos. En el primer tiempo, a los 35, fue amonestado por una falta contra Altobelli. Aquí a los 7 del complemento, lo toca desde atrás a Lázaro. Inaceptable esta tarjeta amarilla, y sumada a la anterior, es expulsión. Alargaron para que venga Paparato. Paparato y centro, Lázaro, Campestrini. Lo llamaron y siempre apareció el arquero de Arsenal. Parte el centro, Blengio quería, se salvó Arsenal. Otra clara hay que anotar para el equipo de Cania. Blanco, se cierra Arsenal, ataca Tigre, Ruscuyeda, la bola al área, atención, el taco de Paparato, lo perdió Jiménez, lo perdió Tigre, por poco, se cumple en 46, Pesota mira todo atentamente, por el descuento el equipo de Victoria, llega al centro, Campestrini, gol, bandera en alto, bandera en alto, cuando Luna marcaba, levantamos Llano. Veamos la posición de Fontanelo en el tiro libre de Tigre. Cuando parte la pelota, el defensor está adelantado. Esto ya no valía, a pesar de que Línea levanta la bandera cuando toca la pelota al Tobelli. Señoras y señores, final del juego en Sarandí, 2 para Arsenal, 0 para Tigre, los mejores, Campestrini, también Leguizamón, correcto lo de Pesota, al borde de punta va Arsenal. ¡Es el fútbol!